Raziel. Kane. Las profundidades no te han tratado muy bien. Soy tu creación, Kane. Tanto ahora como antes. Criticas tu propia obra. ¿Qué has hecho con mi clan, canalla? No tienes derecho. Yo creo y yo destruyo, muchacho. ¡Maldito Kane! ¡No eres Dios! ¡Este acto genocida es racional! ¿Razón? ¿Te atreves a hablarme de razón? Solo cuando tengas capacidad total de elección podrás cuestionar mi razón. Tu trayectoria vital es insignificante comparada con la infinidad de duda y arrepentimiento que he sufrido desde que Mortanius me sacó de la luz. El hecho de saber que el destino del mundo depende de mis actos. ¿Puedes tan siquiera imaginar lo que harías en mi lugar? Escogería la honradez, Kane. Mira a tu alrededor, Raziel. Mira lo que ha sido de nuestro imperio. Presencia el fin de una era. Los clanes dispersos por los rincones de Nosgoth. Este lugar ha perdido su utilidad. Al igual que tú. La segadora de almas. La vieja espada de Kane. Más antigua que nosotros y mil veces más letal. La leyenda señala que la espada estaba poseída y que se engrandecía devorando las almas de sus víctimas. A pesar de nuestras bravatas, sabíamos lo que significaba que Kane blandiera furioso la segadora de almas. Estabas muerto. La espada ha sido vencida, lo cual significa que estamos un paso más cerca de nuestros destinos. Creí haber visto un atisbo de satisfacción en los ojos de Kane cuando la segadora de almas fue destruida. No entendí su jugada. Pero sabía cuál sería el último movimiento. De ahora en adelante, esa espada y tú estáis irremediablemente vinculados, segadora y segador. Vuestros destinos se han conjugado. Al destruir la espada, la has liberado de su prisión corpórea y le has devuelto su verdadera esencia. Una espada fantasma con infinita energía. Al dejar de ser una espada material, solo puede mostrarse en el mundo real cuando tu salud esté al máximo. Cuando aparezca, te servirá de apoyo. ¿Quién eres, pequeño espectro? ¿Otra criatura de Kane que ha venido a molestar a este fantasma? No pretendía perturbar tu descanso. ¿Descanso? Se necesita un cuerpo para dormir. Hacen falta carne y huesos para tumbarse. No, hijo. Todo lo que hago es observar y recordar, siempre consciente, mientras transcurre la historia de este pernicioso mundo. Un pasado horrible, un futuro insufrible, ¿son la misma cosa? ¿Permanezco siempre aquí? ¿Cómo es que has acabado deambulando por estos pilares? Kane renunció al sacrificio.
el pilar del equilibrio, corrompido hasta las entrañas. Es un monumento a su ambición ciega. Ahora estos pilares solo sirven para atarme. Son mi prisión y eterna morada. Gracias a la avaricia de tu maestro, Kane. Ese canalla nada tiene que ver con mi persona. Entonces tenemos un enemigo común, Raziel. Vuelve cuando lo necesites. Ariel recuerda lo que otros han olvidado. Lejos, en las montañas orientales, se erige un apagado titán, rendido en su silencio y anfitrión involuntario de un enjambre de parásitos. Tu hermano Sephon se encuentra lejos hacia el este, más allá de las ruinas que fueron testigo de tu primera salida de los mundos subterráneos. Él y su corte se han refugiado en una catedral abandonada, asesinando a los humanos que la vigilaban. La imponente catedral, testamento del desafío humano al imperio de Kane, ahora estaba muerta, igual que los humanos que rezaban en ella hace siglos. Sus arquitectos concibieron esta torre como un arma santa contra la amenaza de los vampiros, un instrumento colosal de latón y piedra. El órgano de la catedral, ideado para tocar un himno letal, ahora permanecía en silencio y los asientos vacíos eran símbolo de impotencia. Thank you.
Thank you.